Viene a encontrar a Cornelio. Sí, aquí está mi sobrina. Cornelio, está saliendo en la portada. ¿Ah? Está la sobrina de Cornelio, mire. Va a salir en la portada. Como ahí pueden ver, acá estoy con mi sobrina. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy nos encontramos en Kingston, Nueva York. Una aventura más de Cornelito Vlogs aquí en Kingston, New York. Aquí estamos a 100 millas desde New York. Estamos aquí en Upstate New York, aquí en Kingston. Aquí estamos con mi amigo Cornelito Vlogs grabando un videito, así como pueden ver, amigos, en la Main Street de Kingston, New York. Es la primera vez que vengo a visitar estos lugares. Como pueden ver, se ve un lugar bien decente, bien tranquilo, no tiene muchas cosas que extrañar, pero como pueden observar, este es un lugar bien lejano. Estamos casi aproximadamente 100 millas desde la ciudad. Así es. Así es, amigos míos, como ya escucharon a mi amigo, que hoy estamos en Kingston, Nueva York. Como les estamos diciendo, Kingston, Nueva York está aproximadamente como 100 millas al norte de la ciudad de Nueva York. Y lo más interesante acá es la mayoría de los negocios que están. Ahorita estamos frente de un negocio y como ahí pueden ver, son negocios latinoamericanos. De hispanos. De verdad que aquí la mayoría de las personas que viven acá, 100% seguro que el 50% de las personas que viven acá son hispanos. Es increíble. De verdad que es un lugar bien bonito y bien tranquilo. Como ahí pueden ver, acá estamos en el Main Street o en el mero centro de Kingston, Nueva York. Así es, amigos, aquí estamos. Como ahí pueden ver, amigos míos, acá estamos frente de una tienda hispana y se llama Express Latino. Como ahí pueden ver, de verdad, como les decía, aquí uno puede encontrar productos de Guatemala. Si usted tiene dinero, y como ahí pueden ver, acá está el famoso Jarritos. Bienvenido. De verdad que Kingston es muy pueblado. De verdad que Kingston, aquí uno puede conseguir productos guatemaltecos. Así es, amigo, aquí estamos presentes. Ahorita vamos a caminar un poquito a ver qué encontramos acá. Ya les estaremos enseñando. Creo que aquí estamos frente de un restaurante salvadoreño. Pueden ver, amigos, aquí estamos en una gasolinera Sunoco. Agarra la onda, pues. Como ahí pueden ver, amigos míos, acá amigos, estamos. Aquí hay un restaurante, pero pusieron un muñeco, me da miedo entrar ahí. Y aquí es un restaurante mexicano, como ahí pueden ver, amigos míos. Este es un restaurante mexicano, como les estaba diciendo. Acá hay muchos negocios hispanos porque la mayoría de las personas que viven acá son hispanos y la mayoría son puros guatemaltecos. Creo que el 40% de los hispanos que viven acá y tal vez el 10% mexicanos y el 10% salvadoreños de otros países. Bueno, por sí, por lo que yo veo en Kingston, New York, es que aquí estamos los hispanos también presentes en todos los lugares. Eso es lo bueno que se ve que se ve que la economía hispana está creciendo en todos lados. No solo en otros lugares, sino que también aquí en la ciudad de Kingston, el negocio hispano también se está dando a conocer en muchas formas. Entonces eso es bueno para que más que todo el país también crezca económicamente. Como restaurantes,
como panadería guatemalteca y como tiendas también, que tiendas para mandar encomiendas. Y ahorita les vamos a enseñar un poquito. Estamos en la Main Street en Kingston, Nueva York. Como pueden ver, es un lugar bien bonito. De verdad que a mí me gusta este lugar. Es bien tranquilo, es pueblado. Sentirse cómodamente por... Es un pueblo donde uno puede sentirse cómodamente. Ahorita vamos a cruzar la calle. Ojalá que no nos pasen llevando los carros. Porque uno como que está en su comunidad. Ahí dicen, ahí como dice acá este letrero, dice Community Inspired Locally Grow Gusano, dice. Y por allá al otro lado la calle hay una gasolinera. De verdad que, y allá también hay una gasolinera Sunoco. De verdad que es un lugar bien bonito, porque si uno quiere echar gasolina, solo cruza la calle y ya está. Y pues es un lugar bien bonito. Y lo veo bien tranquilo ese lugar. Así es, amigo. Aquí continuamos con este video con Cornelito Vlogs. Prontamente se estará subiendo en su canal. Y pues ahorita les vamos a enseñar un poquito más qué es lo que hay más adelante. Les estaremos enseñando. Así es, amigo. Aquí continuamos con Cornelito Vlog, siempre aquí con la narración de su canal. Y siempre apóyanos con un like y una compartida, que no le hace nada de daño. Y como también pueden suscribirse también, ¿no? Así es, suscríbanse a su canal como Cornelito Vlog para seguir subiendo más videos, para que más gente conozcan de estos lugares hermosos y bellos de los estados de New York. Así es. Así es, amigos, como pueden observar. Bueno, a mí ya me está dando frío, vos. Y a mí me está dando hambre. Hambre si ya comiste. Quiero comer chino. Así es. Yo creo que aquí vamos a dar la vuelta. Así como puede. Está frío. Aquí está México lindo también, mira. Ya está un poco frío, ¿eh? Sí. Ya se siente frío. Así es, amigo, como pueden ver aquí, la gastronomía mexicana siempre se hace presente en Kingston, New York. Como pueden ver aquí, la taquería Mi Pueblo, auténtico. Como pueden observar, está donde se les antoja ir. En todas partes van a ver la gastronomía hispanoamericana. De verdad que al otro lado hay una taquería mexicana. Aquí siempre andamos, y como pueden observar, aquí ya hay una iglesia donde siempre también vienen a hacer cultos. Pues siempre no hay que dejar a Dios a un lado, siempre hay que tener a Dios presente en todo momento. Está incluido Dios también en todo momento. Ahí está la iglesia, eso ponlo al final, a ver qué lo pones ahí. Recuerden, amigos, que nos encontramos en Kingston, Nueva York. ¿Ya viste esa bicicletita que sale en el semáforo? Sí. ¿Ahí está? Sí. Vamos, ¿no? Vamos. ¿Cómo están, profe? ¿Y vos que no me avisas, el carro me va a pasar llevando? No, ¿qué pasó, coronel? No dijiste nada. Aquí, como pueden ver, amigo, esta es una zona, al parecer es bien segura, porque tiene
En todas partes está lleno de cámaras, o sea que no tiene por qué preocuparse al andar por estos lugares porque está bien vigilado. Al parecer las 24/7. Y aquí es. Eso hace ver Kennedy Fried Chicken. Que esto es una ciudad bien segura para andar en. Para con vivir. La familia. Con la familia y vivir porque. Lamentablemente siempre lo que es Upstate New York siempre ha tenido una fama de vandalismo, pero al parecer eso está cambiando poco a poco. Pues aquí vamos con mi amigo Cornelito Vlog. Ven aquí, ven aquí, ese está bueno, el taquito ese que está ahí, mire, ese que está aquí, la taquería, ese truco. Como pueden ver, es truck, la taquería. No sé si es tacos, sí, más que todo, sí, hamburguesas, venta de comidas en las calles. Ahí dice Iwes Kitchen, como pueden observar. Vamos. Cuando se pone la bicicleta ahí, sí. Ajá. Wow, sí está. Está algo grande esta ciudad, man. Ah, está grande. Sí, la verdad, está grande, sí. Vos. Me sorprende la ciudad de Kingston, está New York. Está bien bonito. Hay muchos... La verdad, tiene mucho que desear en estos lugares. Como puede observar, aquí encuentra de todo. Y como también pueden ver, peatones para caminar. Aquí uno puede caminar bien tranquilo, sin preocuparse que venga un loco que la atropelle. Aquí es para caminar, exactamente para caminar. Y lo más interesante, también hay parqueos a lo largo de la calle. Como ahí pueden ver, los carros están parqueados ahí. Hay parqueos. Es un pueblo bien bonito. De verdad que como que me está dando ganas de venir a vivir acá. Así es, a mí también me están dando ganas de venir a vivir acá porque realmente sí se nota la diferencia y al parecer el negocio hispano ha estado creciendo y se ha notado enormemente. Y al parecer también la ciudad como que le pone importancia. Le mete en mano de obra. También porque están arreglan las calles, o sea, para los visitantes que vienen o que lleguen a este lugar se den cuenta que acá se toma en cuenta todo lo que uno hace. Pues así es, amigo. Así como pueden ver, aquí está trabajando un chapín, mire. Así se da trabajo en los Estados Unidos. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Ah, bueno. Y ya te fijaste, Miguel, que también como que lo tienen bien aseado este pueblo. No miras basura tirada en el piso como en otros pueblos. Ya te fijaste en eso, ¿verdad? Sí, eso es lo que yo me estoy dando cuenta, que la verdad es una ciudad bien limpio. O sea, se esmeran por mantener la ciudad limpia y aquí hay otro restaurante y bien también. Ordenado. Está sí. Bien ordenado este lugar, la verdad, sí. Sí. Se ve bien limpio. Está bien, bien, bien limpio. Tienen bien organizado todo. Pues, felicitaciones para el mayor de esta ciudad, la verdad. Se merece un like y una compartida. Comenten, amigos, dónde les gustaría que fuéramos a grabar. Oh, Miguel, ¿ya viste la que está allá, Miguel? Mire, ahí viene a encontrar a Cornelio. Aquí está mi sobrina. Cornelio, está saliendo en la portada. ¿Ah? Está la sobrina de Cornelio, mire. Va a salir en la portada. Ay, Cornelio. Como ahí pueden ver, acá estoy con mi sobrina
Así es, amigos, ya les enseñamos un poquito de este lugar y esperando que ustedes disfruten este video donde quiera que nos estén viendo. Recuerden, y si Dios nos permite la vida, nos vemos en el próximo video. Y no se les vaya a olvidar de dejar su poderosísimo like. Denle para arriba. Y también pueden suscribirse. Comenten, amigos míos. Recuerden que la opinión es poder. Así es.